tercera jornada en el Campeonato de Madrid Match Play Juvenil y ya se conocen los nombres de los jugadores y jugadoras que disputarán los últimos y definitivos 18 hoyos sobre el recorrido sur de la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo. Empezando por los más jóvenes, serán los infantiles Ignacio Montero y Eugenio López Chacarra quienes se disputen el título de la única categoría en la que no hay versión femenina. Mientras ellos se juegan el campeonato, Jaime Malaver y Julio Moreno buscarán el tercer y cuarto puesto. También por los puestos de consolación pelearán Ana Dieguez y Cristina del Diego, que cayeron en semifinales frente a Ana Simón y María Cotero, respectivamente. Serán, por tanto, estas últimas las que se disputen el trofeo cadete. En la versión masculina de la categoría cadete, Sergio Parrigo y Jaime de Cascantes son los aspirantes al título. El que mejor se desenvuelva en el cuarto recorrido será quien levante el trofeo. Manuel García de Paredes e Ignacio López jugarán por el premio de consolación. Finalmente serán los sub-18 los que afronten la última oportunidad para subir al podio. Entre las chicas, las finalistas son Fátima González y Silvia Calvo, mientras que los chicos que buscarán la victoria son Jaime Benito y Javier Parada. Sigod López, Borja Navarro, Marta Martín y Paloma Vega buscarán el tercer y cuarto puesto.